Eso. Aquí, sí, señor, la Chispa Radio Show. El show que te entretiene. Así que lo que es bueno se comparte. Llame a su amigo y dígale que estamos aquí en sintonía disfrutando del mejor programa de los sábados. Y viene un segmento espectacular. ¿Cómo es que se dice, Vizcaíno? Vizcaíno HD presenta. Pregúntame una pregunta para contestar y una contesta. Me encanta cómo lo dices. Para que la gente diga, no, que va a consultar. Atento a los radioescucha, a la sección de Vizcaíno. Pregúntame una pregunta para contestarte una contesta. Y la primera pregunta, ¿dónde va a ser el toque de queda ahora en octubre? El sábado 26 de octubre nos vamos para New York Halloween Night, la fiesta de Halloween oficial en barco. New York Halloween Night, fiesta de barco de Halloween con Vizcaíno HD. Tenemos rifas, concursos, regalos. El sábado 26 de octubre en el Skyport Marina, en el FDR Drive, la calle 23. Información 929-248-9523, 929-248-9523. Y solamente cuesta $50 el boleto, incluye buffet, la bebida opcional, y vamos a estar rifando litro. ¡Eso! ¡Sí, señor! Lo dejé para último, pero yo sabía que iba a levantar la sala. ¡Vamos todos para allá! ¡Vamos litro! Y no diga que no, que te va a sacar un ron Columbo y tú estás bebiendo... usted está bebiendo Chiva 18. Eso. Se sacó su litro de eso mismo. Lo que ustedes no se dieron cuenta, señores. Ustedes no se dieron cuenta de algo, que cuando Vizcaíno dijo que iba a haber rifa de romo, oiga, ya se metió un brinco en la silla. Y aplaudió. Y aplaudió. Yo no bebo. Es el único lugar donde tampoco necesita demasiado mucho para tomar y sentirse borracho es ahí, porque tú andas así, de aquí para allá y de allá para acá. Toque de queda especial ese 26 de octubre a disfrutar en la fiesta de Halloween. La fiesta en barco de Halloween en el Skyport Marina, en la calle 23 y el FDR Drive. ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? Yo le voy a decir una cosa, a mi gente, a mí, ya yo me he hallado problemas. Yo le vendí una boleta a una mujer. Ajá. Y me dijo, ¿de qué me disfrazo? Que no ve así. De que no era necesario, no es necesario. Ya, yo tenía los 50 pesos. Yo no ve así. Y ella levantó la ceja, como quien dice. Digo yo, no, si no te gusta disfrazarte, tú te puedes ir plain, no hay problema. Ay. Bueno, señores, ya ustedes saben, a disfrutar esta noche de Halloween con Vizcaíno, sábado 26 de octubre. Ya usted tiene todas las informaciones y puede también conseguir esa boleta a través de la Chispa Radio Show, la mía, 105.7, la emisora que te pone a gozar. ¿De qué tú te vas a disfrazar? Tú te puedes poner como... Voy a disfrazar de Vizcaíno, digo, de pájaro, perdón. ¿Y qué tú quieres decir? Mira, ay. ¿A ti no te duele lo que tú te puedes poner aceite de oso sin camisa? ¿Para qué? Te disfrazas así como de cosas. ¿El pantapájaro? No, de lo que levantan pesa, de eso, de lo que echan pesa. Lo bronco. De lo que hay champesas que hacen concursos hasta de enseñar la batata y esa vaina. Vizcaíno, ¿tú crees en el amor? No. Fasciculturismo, una cosa de... Vizcaíno. Primera parte. Fasciculturista, tú tienes mucho tamaño. Me voy a disfrazar de bohemio. Me voy a poner un sombrero y unos zapatos de charol negro. Y va a beber. Y va a beber de lo que me voy a ganar ahí, de la rifa. Ya, no hay que hablar más nada. Señores, allá nos vemos, así que ya ustedes saben. Vizcaíno, ¿tú crees en el amor? Primera pregunta, Vizcaíno. ¿Tú crees en el amor? Perfectamente, claro que sí. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que enumerar, ¿cuál de los amores usted quiere que analicemos? O si el amor en sentido general, porque hay personas que dicen que el amor no existe. ¿Qué? Y existe el amor en toda la forma diferente. ¿O sí? Ábreme tu corazón. Tiene amor hacia la naturaleza, amor hacia la vida, amor hacia los padres, hacia los hijos. Pero si es el amor hacia una persona que le atrae, con la cual usted tiene química, que usted necesita... intercambio de fluido, que usted cierra los ojos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? Intercambio de fluido. Haciendo mala palabra. Ok. Sí. Haciendo cosas buenas, ¿verdad? Ruyendo. Haciendo mala palabra. Que se dedica a la persona, ruyen, porque yo no sé por qué la gente le da. Yo no sé por qué la gente le da cosas que dicen, ay, Vizcaíno, que tú dices así. Pero mi amor, en la televisión te presentan a una mujer embarazada. Te presentan en la novela comiéndose uno con otro. Entonces, yo no sé por qué tú te empantas, que esa persona está ruyendo. Y lo grande del caso es que dice, haciendo lo malo. Ay, ay, ay. No, y de que también dice mucha gente de que no, porque están teniendo sexo. Eso se oye tan feo. Oye, a mí eso es como tan asqueroso decir. Esa, no, porque ellos tuvieron sexo. Y tú lo oyes que hasta en la noticia lo dicen y todo, y hablan hasta un programa que lo ven. ¿Cómo lo dirías tú, Vizcaíno?
incluyendo. Ay, Dios, eso suena más fino para ti. Vicaíno, yo tengo una pregunta para ti. Pregúntame una pregunta que te voy a contestar una contesta. Si llega el tiempo de salirle la residencia o la visa a tus hijos, pero tiene que hacerle el ADN. Sí. Resulta que cuando le hace el ADN no son de Vicaíno. ¿Qué haría Vicaíno en esa situación? ¿Procedería con los papeles para traer a los hijos y a la mujer o a los supuestos hijos que ya no son? ¿Qué haría Vicaíno? Respóndeme, Vicaíno. El término de supuesto ya te lo voy a tener que desmontar por una sencilla razón. Ahí viene el que ella preguntó si yo creía en el amor. A Luis Vega tiró los papeles de 7 muchachos y 3 le salían dañados. Y vea, para pa que usted vea cómo es la cosa. Cuando en el consulado le dijeron, esos no son suyos, no se lo vamos a avisar. Y él dijo, no. Esos hijos son míos. No, pero que la prueba del ADN, dijo, dice, la prueba puede decir lo que sea. Por eso, muchachos, lo que yo he invertido en ellos, en comida, en cuidado, en amor, no lo voy a devolver y yo no se lo voy a reclamar a la mamá. Y yo tuve con la mamá de cada uno de ellos. Esos muchachos son míos. Ay, después hicieron una enmienda, una vaina, arreglar la cosa. Y le dieron a su muchacho. Entonces, sí. No, porque entonces no, pues yo lo voy a reconocer como mío. Tiene que, pero están declarados como mío. No, pero entonces en ese caso tendría que ser un papeleo como que lo adorte. Digo, pues no, vamos a meterle un papel de adopción por ahí medio, pero ya están con el nombre mío como quiera. O sea, tú harías lo mismo que hizo Luis. Claro que sí, porque los muchachos no tienen culpa. No, ya. Además, yo le voy a decir una cosa. Si a un muchacho, si a ti te pegan una barriga, yo no te lo voy a hacer la pregunta, yo te voy a poner el ejemplo nada más. Si a ti te pegan una barriga y tú te quedas con la duda, y los familiares tuyos y las amistades tuyas se quedan con la duda, ¿por qué es la duda? ¿Es porque tú estabas ruyendo con esa mujer o no? Sí. Entonces las posibilidades de que el muchacho sea tuyo son igualitas a las que no sea. Ok, mi amor, los papeles van. Un mensaje le voy a mandar allá, los papeles van. ¡Oh, Breta! Yo pensaba que era una suposición. Vizcaíno, yo te tengo una pregunta. Pregúntame. Que me la hicieron esta misma semana. Yo quiero saber qué días no, consulta no. Ya, Vizcaíno. Espérate. Bebé, te voy a aprovechar que como tú eres jovencita, te voy a enseñar a hablar correctamente en los Estados Unidos. Ok. Como nosotros trabajamos para muchas personas de diferentes nacionalidades, que aunque hablemos la misma lengua, no entendemos siempre. Así mismo es. No digas que a ti te lo hicieron esta mañana. Tú me vas a dar, tú me vas a hacer una pregunta. Que justamente esta mañana me hicieron esa pregunta y te la voy a pasar. Ay. ¿Te entiendes? Porque si graban eso y cargan ese pedacito nada más, pan y mochan eso donde tú dices, me la hicieron esta mañana. Por eso hay gente que me dice que, mira, que el mensaje, qué sé yo qué. Ah, pues yo le digo, sí, pues envíame la foto. Sí, te lo voy a mandar. Y digo, a mí no me lo mandes. Envíelo. Exacto. Envía el mensaje a mi teléfono. No, tampoco no me lo envía, amigo. Usted va a enviar el mensaje a mi teléfono. Porque es que son muchas cosas que se... Aquí. Puede mandar. Pero Chayanne fue a poner un disco en circulación en México. Estaba haciendo el lanzamiento oficial de un disco una vez. Y le dijeron, Chayanne, supimos que tú te gustan mucho los perritos. Y dice, ay, sí, sí. Porque es loco, de verdad, es un fanático de los perritos. Y dice, ay, sí, que justamente fui a una tienda, a un pet show hoy. Y me cogí uno ahí. Y todo el mundo se aplastó de la risa en México. Sí. Una vaina transmitida en vivo como por 20 canales de televisión y radio. Y entonces le dice una persona al lado, no, lo que pasa es que que yo tomé un perrito y me lo traje. Dijo, okay. Porque dijo, en Puerto Rico dice, no, que yo me cogí uno de ellos, cógeme este, cógeme este. Claro que y sí. No es problema, pero en México desde que se cogió un perrito, dijo. Ok, contéstale, ya. Viene la pregunta de la niña. Si te llama tu ex y te dice, yo me voy a matar si tú no vuelves conmigo, ¿qué le dices? Bueno, tendría que ver cuál es de la ex. Sí, porque... ¿Y cómo se ve ahora también? No, si es ex, es ex. Porque yo te voy a decir una cosa. Ahora mi ex es ex. Entonces, debería, primero es que hay que ver. En el caso tuyo, yo sé que tú no vas a tener que barajar más de 3 nombres o 4. A mí me cogería tiempo. Primero, incluso me tendría que beber hasta un par de vainas de dolor neurológico. Para la memoria. Sí, para el cerebro, para veces, porque yo me encontré con una señora un día y me dijo, pero
Ay, Dios, perdón. Perdónalo, señor. Ay, Dios. Pero un trapo de vieja más feo. Ay, eso. No sé. Entonces yo digo, y me hola, y le faltan con todos los peloteros de play. No tenía una sola cochera. En la clavija esa de aquí, que le piché aquí malito. Desde la tapa de leche con Nation. La más le faltaba, le quedaba una. La más le quedaba desde tapa de leche con Nation. Tú le metes una leche con Nation. Entonces, dice, viene y se me parquea así. Todo el rato decía, bueno, era como si fuera. Con la misma forma que tú te puedes imaginar. Una funda negra llena de mondongo. Eso no tiene comparación. Perdón, no seas ofensivo, Vizcaíno. Cada quien tiene su propia belleza. Hola, Vizcaíno. Le digo, hola, ¿cómo está usted? Dice, ¿cómo que usted? Ahora tú te haces que no me conoces. Digo, perdón, disculpe. Como uno se presenta en tantos programas y en tanta televisión y en tanto show en vivo y hasta. Yo me presentaba hasta las 3 de la mañana en discoteca donde la mato iluminado yo, entonces estaba todo oscuro y todo el mundo borracho, sí. Y bebiendo juca para allá y hasta bebiendo claro vicio, jaitándose sí. Que se beben hasta una botella de droga, qué sé yo. Y digo, se beben una botella de droga. Digo, no, pero perdón, decía, ahora tú no te recuerdas. Gis, tú hacíamos mala palabra. Y yo dije, bueno, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Usted me va a excusar. Pero yo tenía que haber estado muy borracho, o eso es embuste.